Bien, a veces uno se pregunta cuánto influye un entrenador, y a veces muy poquito, y a veces mucho. No hay fórmula ni respuestas que abarquen todas las posibilidades. Primer gol del partido. Dos lindos goles, ¿eh? El centro de Cauterucho, ahí entraba Cerro, Francisco Cerro, y después este gol. Parecía que se iba la pelota, antes parecía que se iba Cauterucho, lo frenó al cambio el árbitro, y esta corrida larga. Empezó a pensar en desbordar, empezó a pensar en pegarle al arco y ahí la puso en el ángulo de Migliore, que solamente pudo mirar la jugada. Inobjetable triunfo de Quilmes, que sigue soñando, aunque su parada sea todavía muy, pero muy complicada. 2-0 ganó Quilmes. Chau, Javier Saúl.